Muy buenas chicos, ¿qué tal a todos? Soy Archie, bienvenidos una vez al canal. Estamos jugando a Bien Online, como ya sabéis. Hoy es el día del sorteo, chicos, pero vamos a hacer algo diferente, ¿vale? En teoría, os había dado fecha hasta el día de hoy, ¿vale? Para hacer el sorteo, pero lo haremos de una manera un poquito diferente, ¿vale? Voy a explicar un poquito, voy a hacer un... Espera, un momento que necesito... A ver si me deja coger... Vais a ver aquí el programa, pero necesito... Vale, un segundo, tengo otro truco. Un momentito, ¿eh? A ver, tampoco me deja... Momentito que voy a enseñaros una cosa para explicaros. Vale, necesito esto. Un segundito. Paso esto aquí. Perfecto. Es para ver el calendario. ¿Sabes la manera que tengo? Ah, de hecho lo podía hacer en la parte izquierda. A ver, un momento. Lo podía hacer aquí. Bueno, llevo todo el rato troleando. Ya puedo hacerlo directamente de aquí. No hace falta que lo haga de aquella manera. Vale, un segundito. A ver. Vale, como os dije, vale, el día 19. Vale, que soy, que estéis viendo el vídeo, ¿vale? Es cuando haría lo que viene siendo el sorteo de los 5 millones de plata, ¿vale? Que serían 3 millones para la gente que está inscrita en mi gremio y 2 millones para los suscriptores. Vale, resulta que estuve mirando por internet a ver si puedo hacer el sorteo con los suscriptores que tengo. Ya sabéis que somos casi 800 suscriptores, por ahí más o menos está la cosa. Y no existe método en absoluto de cómo sortear algo para los suscriptores en sí. Vale, entonces... Sí existe un método para aquellos que dejan un comentario. Entonces, como en principio el sorteo era para las personas que estaban en mi gremio, ¿vale? Los que estaban suscritos y los que estaban en mi gremio, pero lo haría a contar de la parte que está en el gremio mío, que sería el segundo paso, ¿vale? Y entonces, para que todo el mundo gane algo, pues lo que he hecho es dividirlo en tres para el gremio, para la gente que está en el gremio, y dos para los suscriptores. Entonces lo haremos de una manera diferente, ¿vale? Voy a dar un poco más de tiempo. Vamos a hacer el sorteo en vez del 19 que es hoy, lo haremos el día 21. ¿Vale? Que os voy a dejar unos 3 días más de margen, ¿vale? Para que podáis suscribiros y podáis comentar, ¿vale? Así que es importante para la gente que está solamente en YouTube, que no tiene gremio, que no está en mi gremio ni nada, ¿vale? Es muy importante que pongáis en la parte de abajo de aquí, en comentarios, dejéis un comentario, yo participo, por ejemplo, ¿vale? Entonces con eso yo cogeré y haré sorteo entre todos los comentarios que están en este vídeo, por eso sí que lo puedo hacer. Porque imaginaos, si yo tengo que hacer el sorteo con 800 personas y tengo que apuntarlas todas a mano... O sea, en el ordenador obviamente sí, pues no se puede copiar y pegar. Me peta algo, me peta la cabeza. No puedo hacerlo, ¿vale? Entonces, por la manera que vosotros también ganéis algo, pues tiene que ser así. Así que con eso voy a ampliar un poquito el sorteo. Ahora podría hacer el sorteo de la gente que está en mi gremio. Pero no, voy a esperar, así que todo el mundo gana a la misma vez. También le doy un poquito de margen a la gente que se puede unir al gremio y demás, ¿vale? Así que bueno, ganan todos en principio. Vamos a aprovechar el capítulo ya que estoy aquí. Voy a coger a Salchichón. Es un boy de tier 3 que tengo por aquí, solamente para trabajos de casa, ¿vale? Tengo que poner foco a todo esto aquí, pero no me preocupo porque tengo el segundo personaje. Vamos a recolectar los animales que nos han tocado. Por aquí, como veis, el ciervo, he probado también lo de darle carne tier 4 y demás al ciervo, pero no me ha dado cría esta vez, así que bueno, vamos a cogerlo todo. Cogemos a todos, pum pum. Los caballos sí. Venga, cogemos los caballos, perfecto. Vamos a cogerlos de aquí también. Así que chicos, muy importante, ¿vale? Para yo... Yo digo que mira, no es por el tema de... Igual dice uno, yo no quiero faltar aquí, dirá... Sí, seguramente no lo quería hacer porque no tienes dinero. Sí, sí que tengo dinero, ¿vale? O sea, tengo bastante oro y tengo bastante plata como para dar el sorteo. No tengo ningún problema. Que creo que esto me supone 2000 de oro, más o menos. O sea, tampoco es la gran ciencia. Pero lo quiero hacer así para que, bueno, todos podáis disfrutar. Porque sí que hubo un suscriptor que me puso... Ostras, Archi, yo no puedo participar porque... yo tengo un gremio y en ese gremio, pues, somos... unos cuantos y no me quiero salir de mi propio gremio para unirme al tuyo para poder hacer esto, pero sí me gustaría participar. Y digo, bueno, como es un premio que yo doy a la gente más que nada por estar activos y estar aquí en el canal, digo, lo vamos a hacer diferente, vamos a incluirlos también, vamos a dividir el premio. Y lo que seguramente sí que haga es más adelante coger y que todos... Uy, no me puedo ni mover, ¿eh? Que todo lo que haga de sorteo, pues lo haga directamente así. La gente que comente, que en la parte de comentarios abajo, que deje un comentario y con eso ya podría hacer el sorteo tranquilamente, ¿sabes? Así que entro a una página web, ingreso los datos de los comentarios y ya está. Luego hay otro método también para hacer sorteos. Mira la oca, esto luego lo utilizaré para darle carne a los garraprestas y demás, los crías que tenga por ahí. Ah, vale, lo que decía, hay una aplicación también para que vosotros podáis participar, pero no la quiero utilizar, que es para... Por ejemplo, va por puntos, ¿vale? Selección de puntos. Entre más puntos tengas, más posibilidades tienes de ganar. Entonces funciona de la misma manera. Tú te suscribes al canal, te da X puntos. 20, 30, los que yo ponga, ¿vale?
Luego te das a seguir a mi página de Instagram, pues te da 20 puntos más. Luego te das a seguir a otra cosa más, lo que sea. Entonces, para no liarlo tanto, yo prefiero hacerlo de la manera más básica posible. Los del gremio, cogeré, apuntaré los nombres de gremio, como son ahora mismo, ¿cuántos son? Pues 127, bueno, ya son unos cuantos, ¿vale? Y tengo que apuntarlo, ya lo apuntaré. Todo poquito a poco. Lo apuntaré aquí con... Está. No, no me queda otra, no puedo copiar. Así que si pudiese copiar sería la bomba, pero no puedo copiar y pegar. Que igual sí, ¿eh? A ver, vamos a hacer una prueba. Que aquí, igual si le doy aquí a susurrar, igual esto, cojo y... ¿Puedo hacer algo o no? No sé si puedo hacer algo, ¿eh? A ver, control C. Un momentito, que así lo aprovechamos y matamos dos pájaros de un tiro. A ver, ponemos aquí, control V. No, no se puede copiar. Vale, bueno, ya miraré la forma de cómo copiar el nombre. Quizás enviando un correo. También puedo, no sé, enviar un correo, alguna cosa. No, no sé, no sé, no sé. ¿Me ayuda a subir la fibra? Esto no sé qué será. ¿Me ha escrito él o lo he escrito yo? Bueno, no sé. Ahora mismo me he liado, supongo que me ha escrito él. No, compañero, ahora mismo estoy haciendo un vídeo, así que no puedo ayudarte en nada. Con todo el cariño lo digo, por eso no. Vale, esto de aquí, guasón, gracias. Vale, os explico. Chicos, ya sabéis, bueno, antiguamente en el gremio que teníamos antiguamente, la otra isla que teníamos en Bridgewater, ¿vale? Sí que teníamos casa, voy a aprovechar y lo explico ya directamente. Sí que teníamos casas dentro del gremio, ¿vale? Y entonces esas casas pues las fui donando y demás. Pero hace bastante tiempo ya, creo que hace por lo menos 15 o 20 días. O sea, hace bastante, ¿vale? Entonces me ha escrito un suscriptor, me dice Guasón98, me dice, ¿cómo puedo ganar una casa para mejorarla? Yo juego todos los días, en la mañana y tarde, a veces en la noche, pero necesito saber cómo gano el sorteo que tú dijiste en YouTube. Vale, eso fue hace mucho tiempo, hace como 15 o 20 días, no sé cuánto fue. Han pasado muchas cosas, obviamente demolimos nuestra isla de gremio y la pasamos a Thetford. Antiguamente la teníamos en Bridgewatch y ahora la tenemos en Thetford. Pues entonces ahora, en nuestra nueva isla, lo que vamos a hacer, dejaremos dos o tres casas, pero esas dos o tres casas serán únicas y exclusivamente para guardar materiales. Entonces pondremos pues, cofres con, por ejemplo, cofre de madera, pues ahí se llenará toda la madera, cofre de roca, pues la roca no utilizaremos, ya no, no me salen las palabras, tú. No donaremos casas para las personas particulares, ¿vale? Lo que sí haremos pues será, que ya lo hemos hecho, hacemos máquinas de procesado dentro de toda la isla. ¿Para qué? No para que tú proceses lo gordo que traigas, pero yo qué sé, imagínate que estás haciendo pues unas chaquetas de cazador, por ejemplo, lo que sea, ¿vale? Y te faltan pues 10 de cuero. Pues no vas a ir a la ciudad por 10 de cuero, coges que lo procesas ahí mismo, ¿sabes? Y así tienes piel, pues lo procesas ahí mismo dentro del gremio, no hace falta que te salga. Solamente para eso, ¿vale? Así que bueno, dejamos esto por aquí. Continuamos, vamos a poner los animales ya que estamos aquí, aprovechamos, hay que aprovechar el tiempo en absoluto. O sea, estos dos se me han quedado un poquito retrasados. Retrasados de haberlo cogido tarde, no de que sean tontitos, pero bueno. Sé que tengo un montón de foco. Tengo muchísimo foco, vamos a darle comida. A ver, esto sería, vamos, esto de aquí, tal. Mira, tengo 20.000 en este y en otro personaje tengo 30.000. No he podido jugar, chicos, sí que es verdad que está un poquito ausente lo que viene siendo del Discord y del juego. ¿Vale? Porque últimamente no sé qué había pasado. Aquí hacía una ventolera que te muere. ¿Vale? Aquí donde vivo yo. Aparte de aquí pega un aire que se llama la tramuntana, que pega muchísimo. Y cuando pega, pega. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que pues el internet pues vía fatal. O sea, no había manera. Todo el mundo, Archie, eso es la. ¿Cómo se llama esto? Dices, es el ordenador que es una tostadora y tal. Y me lo estuve a punto de creer. Digo, ¿qué pasa con el ordenador este? Si en teoría es un, ¿sabes? Un ordenador potente que tiene que aguantar cualquier juego. Tampoco cualquier, pero vamos, que no debería ni resentirse. De hecho, yo estaba mirando aquí. ¿Dónde está? Pues mirando los procesos, ¿vale? Y ahora mismo, pues es que no me gasta. Y me estoy grabando, estoy haciendo muchas cosas a la vez, tengo muchas ventanas abiertas. Y ahora mismo va la CPU a un 30%. Y luego la gráfica, porque tengo al lado la capturadora de vídeo enchufada, tengo unos vídeos de YouTube abiertos también. Y luego también otras ventanitas. Pues la tarjeta gráfica me va al 50% recién, o sea, está sobradísimo, sobradísimo. Los discos duros van al 0 y al 1%, o sea, nada, prácticamente nada. Y luego tengo 16 GB de RAM, o sea que esto va muy bien. Y claro, con ese lag que me pegaba, pues la gente me decía, no, Archie, lo que pasa es que este ordenador y tal, que está un poquito hecho polvo y tal. Y digo, pues igual tienen razón, así que vamos a mirarlo. Y no, no, era simplemente el internet. Entonces por eso dejé de conectarme, digo, no me voy a conectar porque no puedo grabar, no puedo hacer nada. Pues para qué, ¿sabes? Vamos a poner aquí otro caballito más.
Esto lo alimento con la zanahoria directamente, porque son tier 3. Ya sabéis que si me falta foco no pasa nada, porque ya tengo mi segundo personaje leveado para poder utilizar el foco de él o de ella. Y también vamos a ir a la isla de ella, porque estoy practicando el tema de poner... ¿Cómo se llama esto, tío? Para poder hacer pociones de veneno, ¿vale? Entonces estoy plantando, pues, lo que tengo que plantar ahí. Ahora, no sé qué tengo que hacer siguiente, no tengo que hacer... O sea, no sé lo que tengo que hacer a partir de ahora, pero lo miraré también, voy a echar un vistazo. O a la gente que tenga experiencia, que hace pociones en mi gremio, les preguntaré que lo que tengo plantado, cómo, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que procesar para poder utilizar, para hacer venenos y demás. Vamos a poner la oca. Esto de aquí, las ocas que pongo, no son para vender, ¿vale? Si la vendida también está bien, se gana bastante. Pero no, esta la tengo para alimentar los garrapestas. Porque la garrapesta, sabéis que son 5.1. La oca es tier 5. Antiguamente estaba dándole comida de tier 7, no hace falta. De hecho, me he quedado sin comida. Le voy a dar carne, tío. Vale, lo dejaremos. La oca, bueno, la oca la vamos a poner. Esto me da igual, la vamos a poner zanahoria, sí, que me da igual. La cantidad que me dé, ¿sabes? Como los pollitos que crían un montón de cosas, imagino ya me sobra uno, ¿ves? Y así poco a poco va sobrando, entonces pues me da igual lo que coman. Zanahoria mismo. No, no serán exquisitas, tío. Yo, ¿sabes qué? Yo tenía, no sé si he contado en algún episodio. Pero antiguamente, en mi casa, cuando yo, bueno, vivía en otro pueblo, pues tenía gallinas, tenía palomas, pero no palomas de estas, las clásicas, ¿no? Tenía, se llaman, tórtolas. Tenía tórtolas y eran adiestradas. O sea, te obedecían, ¿sabes? Te la llamaba, venían, les daba de comer la palma de la mano. Y luego tenía dos patos, que ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero tenía dos patitos. Vamos a aprovechar, a ver si tengo foco aún, sí. Aprovechamos, le ponemos un foco aquí. Tenía dos patitos, un pato y una pata. Y era una pasada, esos patos, tío, tenía más mala leche que el perro, ¿eh? O sea, era un guardián, vamos. Y era enorme, yo pensaba que era una oca, porque era enorme, o sea, era un bicharraco. Cuando entraba la gente, o sea, mi perro, yo tenía un Golden Retriever, y ese perro, pues, era muy tranquilo. Pues entraba la gente y siempre me decía, el perro muerde, y yo decía, no, preocúpate del pato. El pato que es un sinvergüenza, vamos. De cuidado. Vale, vamos a la isla, a la otra isla que tengo de mi otro personaje. Vamos a ver a plantar algunas cositas que tengo que plantar ahí. Me sabe mal porque estaba bastante tiempo fuera de juego. O sea, he estado 2 días o 3 días. Y con 2 días o 3 días que pierdo, pierdo bastante bonificación y bastantes cosas. Entonces, hay que estar al tanto. Mira, esto, si lo completo me llevo el de esto de aquí. Bueno, veremos, a ver, veremos. Bueno, pasa que aquí no tengo ninguna equipación. Tendría que ir a hacer una dungeon o alguna cosa. Igual se nos va el tiempo ya demasiado lejos. Vale, aquí plantaremos unas cuantas zanahorias y vamos aquí. Vale, aquí era... ¿Cuál era? Este de aquí, así es. Vamos a avanzar un poquito más, tampoco. Lo pondremos un poquito céntrico. Aquí, voy. Vale, vamos a colocar. Colocamos este. Igualmente se ha bajado ahí, el tío. Este. Eso, la parte de aquí, que veis, esto de aquí. Esto lo he plantado con mi otro personaje porque aquí, mi personaje principal, pues... Como yo no me voy a dedicar a esto, pues no tengo el nivel para poder procesar esto de aquí. Para poder plantarlo, vaya, o poder utilizarlo. Así que bueno, eso lo hago con mi primer personaje. O sea, con el segundo personaje. Uy, que me hago la picha un lío. ¿Tengo alguna más? Sí, sí que tengo para todo. Prácticamente. Aunque esto no sé para qué será, esto lo venderé. Lo importante es la que está ahí. Esa es la importante de todas. Vale, vamos a subir un momentito. Le damos aquí a la X. Subimos aquí, vamos a darle agua a todo. No, así, bueno, de aquí. Darle agua. Tengo que aprovechar. Hay que, por lo menos, si cuando entra al juego, tengo que aprovechar y gastar el foco. Porque si no, es un desperdicio. Aunque se acumula hasta 30.000. Pues, claro, si esto va acumulando. No es que te den 20.000 de golpe o 10.000 de golpe el juego en sí. Sino que te lo va aumentando, pues, progresivamente. Por ejemplo, comienzas con. O sea, si tienes 6.000, pues va subiendo 7.000, 8.000, hasta llegar a 10.000. Eso en un cómputo de 24 horas. Así que. Pues hay que aprovecharlo. Si no, lo pierdes, ¿sabes? Si no se acumula más. Vale, vamos a poner unas cuantas zanahorias también aquí. Esto lo tengo para, ¿sabes? Para los animales. Las aprovecho. Pero lo que quiero plantar pues son los rábanos. Porque es tier 4. Rábanos se llaman, ¿no? Lo otro. Sí, creo que sí. Son tier 4 y ya sabéis, pues para tier 4, para que me dé más crías y demás probabilidad de cría, pues prefiero plantar tier 4. Vale, no tengo suficiente foco, pero bueno, da igual. Lo dejamos plantado ya, luego vengo con mi segundo personaje. Acabo de regar todo esto de aquí y ya estaríamos. Voy a probar si puedo hacer la oca esta, pasarla directamente a carne, porque esta carne de aquí la compré. O sea, vendí la que tenía de cerdo, que tenía más ganancia, y compré esta. Y ya comencé y compré también unas crías de Ansarino, oca. Vamos a llamar oca porque Ansarino no se llama.
Si no me peta algo ahí con Anzarino. Hostia, cualquier nombre menos Anzarino, ¿eh? O sea, no, no imaginaba que fuera ese nombre. Ya podría haberle puesto un nombre normal, si tampoco pasa nada. Que igual me estoy colando y se llama Anzarino en inglés o algo así. No, no me suena, ¿eh? A mí que, bueno, no sé. Pues sería la oca aquí en España, el ganso, ¿no? Sería el ganso de toda la vida. Y, ¿qué iba a hacer? Se me ha ido el santo al cielo. Ah, sí, vamos aquí. Se me ha ido. Se me ha ido totalmente pensando en el bicho ese. Vale, vamos a ver si lo puedo hacer. Carne de cabra. No, tengo que subir. Vale, tengo que subir esto de. Pues vamos a actualizarlo. ¿Qué me pide? Va a actualizar esto. Buah, 150 de esta, ¿eh? Uf, bloque de granito. Bueno, vamos a iniciarlo, lo dejaremos iniciado. No sé si tengo aquí. Voy a echar un vistazo, a ver si tengo algo aquí. Así aprovecho, lo dejo actualizado ya esto. Y luego ya compro y repongo esto de aquí. Ya sabéis que yo siempre, pues, todo los donativos que hago al gremio siempre son comprando. No, no hay. Bueno, compraré. Iré a comprar. Lo que sí tiene que haber piedra normal, me parece. Tampoco. Vale, pues no hay. Lo iré a comprar y luego ya lo subiré al nivel que tiene que estar para poder hacer lo que viene siendo el pato y demás. Así que chicos, estaros atentos. Recordad que en el comentario, o sea, en este vídeo, en la parte de abajo, los comentarios tenéis que llenarlo de comentarios, ¿vale? O sea, el máximo de comentarios que pongáis. O sea, van a participar, yo cogeré una aplicación directamente y pondré el enlace de este vídeo, ¿vale? Y ahí avisará a toda la gente que se ha suscrito automáticamente al vídeo y los comentarios que hay, ¿vale? Y esa va a ser la manera de cómo sortear, pues, esos dos premios. Y recordad que es hasta el día, para lo miro otra vez, estamos a 19, 20, 21, que subiré porque lo subo un día por medio de los capítulos de Avión Online. Pues el martes 21 de enero. Sortearé ya sin falta, subiré el vídeo de sorteo de los ganadores y demás, ¿vale? Así que tenéis del lunes en este vídeo, o sea, lunes, no, domingo y lunes y martes son 3 días para poder comentar para ganar el sorteo, ¿vale? Serían 5 millones de plata, lo repito otra vez, 5 millones de plata, en los cuales lo distribuyo en 5 personas, ¿vale? 3 millones de plata van a la gente que está inscrita aquí en el gremio, ¿vale? Y luego 2 millones de plata va para las personas que dejen comentarios. Una cosa muy importante, si se repite, por ejemplo, si una persona me comenta una cosa, ¿vale? Y luego en el juego también gana, no, o sea, ganas en uno de los dos lados, ¿vale? Si te toca tanto aquí en el gremio como te toca también en el mensaje, o sea, yo lo voy a cancelar, voy a dártelo a solo, ¿vale? Solo participa una sola cuenta, ¿vale? O sea, no, no, no participan las dos, ¿vale? ¿Qué más deciros? No sé qué más te faltaba decir, creo que lo he dicho todo. Prácticamente de sorteo. Son 3, son 2, son 5 millones en total. Y ya está. Chicos, lo dejamos hasta aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dejéis un buen me gusta, un buen comentario. Recordad comentar abajo, estar suscritos al canal. Y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Chao, chao!